Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados y público en general, quiero agradecer a las diputadas y diputados de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria que han trabajado en el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Quintana Roo. Esta ley está encaminada a regular y reducir el gasto público por este concepto, estableciendo lineamientos para cada administración pública solo pueda utilizar como logotipo oficial el escudo del Estado de Quintana Roo y los colores que den identidad institucional a los edificios públicos. De esta manera, el nuevo ordenamiento establece lineamientos claros tanto al gobierno del Estado, ayuntamientos, así como a los poderes legislativo y judicial, a acotar la aplicación de recursos que se empleaban para el cambio de color de fachadas, de logotipos en edificios públicos, en la infraestructura, así como en los vehículos y papelería oficial. Con la Ley Estatal de Imagen Institucional se pretende que el dinero ahorrado para este concepto pueda ser reorientado para programas educativos de seguridad y salud. Lo que se pretende es fortalecer la identidad institucional sin tener que cambiar cada 6 o 3 años de logotipo, colores y en algunos casos generando desperdicio de papelería y otros suministros. Me congratula decir que esta tarde la honorable 15ª legislatura del Estado le cumple a la ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.